¿Qué cualidades puede tener una mujer sin necesidad de aplastar a los demás para convertirse en una mujer poderosa? Y yo quisiera platicar la primera. La primera puede ser que una mujer poderosa sea una mujer laboriosa. Y en algún momento hemos hablado de la laboriosidad. Y la laboriosidad, pues, es una virtud. Es una virtud que nos hace, pues, tener la capacidad de poder hacer varias cosas a la vez, de poder determinar cuáles son las necesidades que tenemos por ahí a nuestro alcance, poder atenderlas, poder ser diligentes, que es otra palabra también. La diligencia es esa capacidad de llegar a tiempo, de apresurarnos sin esperar que nadie nos diga qué hacer. Es como cuando en las bodas de Caná, pues la Santísima Virgen se dio cuenta de que faltaba el vino. Y todos estaban felices y estaban todos comiendo y estaban. Y ella se dio cuenta de ese pequeño detalle. Y de manera diligente se acerca con su hijo y le dice: hijo, me di cuenta que faltaba esto. Y entonces esa cualidad de ser diligentes, de ser laboriosas, pues es algo que se nos da a las mujeres de manera natural, a unas más que a otras. Y no quiere decir que un hombre no pueda ser laborioso. Por supuesto que sí, encontramos hombres muy laboriosos, pero digamos que es como una cualidad que a la mujer se le da con un poquito más de facilidad. El hecho de poder atender varios asuntos a la vez, si tenemos varios hijos, poder atender las necesidades de cada uno de ellos, de saber perfectamente qué le gusta a uno, si uno está enfermo, si uno está preocupado, si uno está en el trabajo, si uno está en la escuela. Es una capacidad de verdad que yo no sé, pero no sale. No sale de repente y obviamente pues es algo que ayuda muchísimo a nuestra familia y a nuestra comunidad. Entonces, la laboriosidad nos hace ser mujeres poderosas. ¿Y cómo le podemos hacer para ser laboriosas? Porque a lo mejor tú me estás escuchando y dices, ay, pues a mí sí me gustaría, pero a mí se me cuatrapean las cosas cuando tengo que hacer varias cosas a la vez. Primero que todo, pues es evita la flojera, que es algo de verdad que es una lucha humana. Para ser laborioso, el laborioso no es flojo. El laborioso siempre se pone con la tarea, se levanta temprano, es planeador, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Si tienes un trabajo profesional y también atiendes a tu familia en casa, pues es el estar un poco antes, el prepararte desde un día anterior para dejar las cosas listas, es el prever. Esa parte de la laboriosidad contempla el hecho de que nos pongamos a hacer algo desde antes, durante y después. Entonces, esta primera cualidad, la laboriosidad, pues nos hace ser poderosas. Y claro que podemos identificar esas cualidades en los demás.